Bien, ok, estimados profesores del programa de transitabilidad del Gerardo Salomón Mejía Saco y de José Buenaventura Sepúlveda. Hoy en la sesión número 7 vamos a tener vamos a buscar que aplicar los conceptos de estructura de selección y también vamos a llevarlo a través de la plataforma Khan Academy, que es una herramienta que se utiliza para hacer aprendizaje asistido y hoy vamos a conocer cómo le van a ustedes a poder aplicar con los estudiantes. De repente vamos a coordinar para que yo pueda crearlo y yo les ayudo a gestionar y ustedes puedan llevarlo también con los estudiantes. ¿Ya? Entonces, a manera de repaso de la sesión anterior, vimos lo que es estructura de selección. Y en la estructura de selección, la que quizás resume la clave de este tema es en esta diapositiva, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta que una estructura de selección, ¿no? El famoso sí, ¿no? Una condición. Dado una condición, entonces puedo hacer una acción 1 o puedo hacer una acción 2. Pero, ¿de qué dependerá ejecutar una u otra acción? Dependerá del valor de la condición. La condición solo tiene dos valores: o es verdadera o es falsa. Si la condición es verdadera, como indica aquí la gráfica, la estructura de selección va a tomar la ruta verdadera y hacer la acción 1. Pero si la condición es falsa, la estructura de control, ¿no? Al ver que la condición es falsa, tomará y ejecutará la acción 2. Eso en sencillo es lo que hace una estructura de condición. Entonces, esta parte del sí entonces o el sí también es conocido a nivel de los algoritmos como punto de bifurcación. Esa parte sí es clave que usted le haga notar a los estudiantes, ¿no? ¿En qué consiste el punto de bifurcación? Pues bi viene de 2 y significa que voy a tomar dos caminos posibles. Y para que ese punto de bifurcación se dé, como dice aquí es donde la estructura de condición evaluará el camino a seguir. Eso sí es importantísimo que los estudiantes lo sepan. Siempre, siempre. ¿Y qué significa a la larga tener un punto de bifurcación? Cuando digo acción 1, en realidad puede ser una línea de código o varias líneas de código. Cuando le digo toma la acción 2, camino falso, me voy directamente al conjunto de líneas de códigos que incurren en la acción 2 o que hacen la acción 2. Entonces, en sencillo, esto se lleva a nivel de estructura de control a esto. Entiendan que sí es el punto de bifurcación, la condición es verdadera, ¿qué hago? Acción 1. Entonces, a nivel de línea de control, ¿qué tengo? Tengo que aquí, al igual que en la imagen, se tiene el punto de bifurcación. Aquí se tiene el punto de bifurcación. Y cuando hay un punto de bifurcación, ¿cuáles son los dos caminos? Si es verdadero, me dice, toma la acción 1. Si es falso, me voy a la acción 2. Ahí están los dos caminos.
Eso hay que hacerle entender al estudiante. Imaginen acción 1, que puede haber una línea de código como 10 líneas de código. Y tiene que ejecutar toda esa línea para terminar el camino que ha seguido, en este caso verdadero, o si la condición fue falsa, la estructura de control salta al sino y ejecuta. Si acá hay 20 líneas de código, ejecuta la siguiente orden, las 20 líneas de código. Aquí está el punto donde se toma el camino, o donde se elige el camino. ¿Y de quién va a depender elegir el camino? De si la condición es verdadera o la condición es falsa. Así es como debemos trabajar. No sé si hasta aquí hay alguna duda o consulta, colegas. ¿No? Aquí yo tengo el camino cuando es falso. ¿No? Si la ruta es falsa, perdón, si la condición es falsa, tomo este camino. Si la condición es verdadera, tomo este otro camino. Ahí están los dos caminos. Esto lo he llevado acá. Y es así como está en el código. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, cuando ya lo hemos visto a nivel de... ¿Se acuerdan de esto? Yo les decía que una buena práctica que hago, que yo lo hago aquí con los estudiantes, es romper el miedo al inglés. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando ellos empiecen a programar, todas las sentencias, las palabras reservadas, están en inglés. Todas, todas. Por eso que yo siempre les enseño, mira, el sí, entonces, sí, sí. En inglés es if, then, and if. La estructura es la misma, solo que esas palabritas reservadas son las que tú tienes que tener en cuenta. Nada más, ¿no? Y como le digo, son entre 20 y 25 palabritas reservadas que ellos suficiente tienen que aprender en este curso para poder familiarizarse con las estructuras de control en inglés. Cuando ellos entiendan esto bien, saltar al lenguaje de programación va a ser fácil. Porque ya van, este es if, este es then, en if, o siguen la sintaxis del lenguaje y lo van a aprender. Luego vimos la instrucción de selección doble, que tiene sí entonces, si no, fin sí. Esto es if, condición, then else, and if. ¿Ya? Así lo vamos a hacer un ratito, un alto. Que vengan los profesores. Ya no sé. Muy bien, entonces, continuando, ¿no? Habíamos visto la instrucción de selección simple, ahora vamos a ver la instrucción de selección doble. Si, entonces, acción 1, si no, acción 2. Fin, sí. Esto mismo, ¿cómo lo llevo al inglés? Así. If, sí, entonces, then, si no, else, fin, sí, any. Listo. ¿No? Y finalmente, estudiamos o revisamos la sesión anterior las instrucciones de selección anidada, que es una instrucción dentro de otra. Aquí solo unos datitos importantes que ustedes deben tener en cuenta y que deben hacérselo notar a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, esto. Dentro de esta instrucción yo tengo
esta otra, mira. ¿No? Está dentro. Y lo que debemos hacer al notar al estudiante es esto, ¿no? Tengo una instrucción de selección, de selección doble dentro de la instrucción de selección, ¿no? Pero ¿qué más veo? La indentación, ¿no? ¿A qué altura está? La otra. Eso es importante que el estudiante lo aprenda a hacer. Cuando yo dentro de una estructura de selección inserto otra estructura, tiene que hacer la indentación. Dentro de la misma estructura de control, acción 1, todo esto como si fuera la acción 2, pero la acción 2 es otra instrucción de selección, ¿sí? Por eso que lo corro hacia acá. Y dentro de esta estructura de selección tengo otra acción 2, acción 3, que va también más adentro, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que también analizamos esto y dijimos? Bueno, llevado al inglés, ¿no? Sería así, ¿no? La misma estructura, solo que en inglés. Pero había una cosa importante que analizamos aquí. Cuando yo tenía dos instrucciones de selección, una anidada dentro de la otra, ¿qué me permite? Tengo cuántas acciones para ejecutar. Una, dos, tres. ¿Cierto? Yo le preguntaba, si logro hacer que tres instrucciones de selección estén anidadas, ¿cuántas alternativas tendría? Si son tres. Si tengo una instrucción doble, tengo dos opciones. Si tengo dos estructuras de control de selección doble, tengo para tres opciones. Si tengo tres, cuatro. Si tengo cinco, seis. Y eso tiene una explicación, ¿no? Le decía, es como el camino del río, ¿no? Aquí hay un punto de bifurcación, y acá está el otro punto de bifurcación. Pero si acá hay otro punto de bifurcación, ¿no? Y si acá hay otro punto de bifurcación, ¿no? Entonces, ¿entienden cada punto de bifurcación? Y aquí, que está me da origen a una estructura de control. ¿Y cuántas ramas tengo? Una, dos, tres. Ese es el principio que utiliza las estructuras de control anidadas. Por eso que decimos, si tengo dos estructuras de control, voy a tener tres acciones a ejecutar. Si tengo cuatro, voy a tener cinco acciones a ejecutar. Una más. Y el ejemplo que hicimos justamente para comprender bien esto es el caso de la propina, ¿no? Que está aquí. Incluso lo he desarrollado para que ustedes lo puedan también revisar con los estudiantes, ¿no? El caso de la propina, ¿no? Y aquí tienen la solución. Quizás aquí me está faltando algo, ¿no? Que lo vimos en clase también. Era el diseño, ¿no? Del flujograma. A ver. ¿Ah? Sí, acá me ha faltado, lo que pasa es que acá hicimos, pero no le he subido el flujograma. A ver. Ah, no, pero creo que está acá. A ver, déjeme verlo. Acá está. A ver. Acá está, acá está, acá está, acá está. Perdón. Ahí está. Ese es el caso de la propina. ¿No? Y vimos todos los flujos, ¿no? Entonces ahí sí, decíamos, ¿no? Tengo un punto de bifurcación, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuántos caminos tendría? 9. 1,
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Claro. Entonces, así es. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve que terminan esta, doble. Ahí está. Claro, este es el que sí estaba, sino que está dentro del mismo planteamiento del ejercicio, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Ahí está el planteamiento. Claro, para que lo expliquen a los estudiantes. Y la solución la tienen acá, ¿no? Acá está. La solución. Y nuevamente, importante aquí. Esto es importante, ¿no? Que el alumno haga la buena práctica de esto, ¿no? Miren, cómo va ingresando, se entran, y ahí están todos los enes, ¿no? Esto es importante que el alumno lo practique. Esa es una buena práctica de programación. En realidad, eso es lo que tenemos que procurar, que el alumno lo haga suyo. ¿Ya? Yo le recomiendo igual el ejercicio, por eso se lo doy resuelto para que ustedes también lo puedan. Y además miren los colores para que vean que esta estructura dice arriba, esta por ejemplo es esta de aquí, ¿no? Esta de acá también, la roja es acá, y así, ¿no? Cada color te va diciendo. Eso es lo interesante de resolver este caso de la propina. Te permite revisar y analizar bien cómo opera una estructura de control, ¿no? En pseudocódigo, efectivamente. En pseudocódigo. ¿Ya? Que son un anidamiento de estructuras de control, ¿no? De selección. Y ese es un poquito lo que vimos la clase anterior. Estamos repasando con la finalidad de también recordar cómo se aplica la estructura de control. Ah, ok. Pero ya lo bueno que ahí tiene la solución. Ah, ok. Okay. Eso está bien. Eso está bien. Que lo vean en pseudocódigo. Ajá. Entonces, aquí estamos ustedes. Ya. Pero el día de hoy, esto lo hemos repasado con la finalidad de, vamos a tener ahora una herramienta que nos ayuda a trabajar ya la parte de programación. Y si ustedes ven, aquí, claro, el estudiante tiene una forma de aplicar en papel y todo. Pero, ¿cómo hago para que el estudiante pueda practicar, pero a la vez reconocer su error o algo que le diga su error? Entonces, eso se conoce como aprendizaje asistido. Asistido. En este caso, asistido por computador. Y para esto vamos a usar el Caja Academy. Yo justo este sábado, no, el próximo sábado los voy a traer al alumno acá y vamos a trabajar ya con ellos también Caja Academy. Pero justo quería tomar una decisión con ustedes, colega. Hoy día vamos a crear Caja Academy. No es nada del otro mundo. Pero quería preguntarles algo, ¿no? Voy a mostrarles el Caja Academy que yo llego con los alumnos de Valle Grande y yo les puedo ayudar a crear uno igualito. Ahora, lo que quería ponerme de acuerdo con ustedes es lo siguiente. Yo puedo crear un Caja Academy para cada colegio. ¿Ya? Puedo hacerlo, no tengo problema. Pero sí, vamos a tener ahí que gestionar. Entonces, yo lo que estaba pensando
es crear un Caja Academy para Sepúlveda y un Caja Academy para Mejía Sacco. Pero como alumnos, ellos aquí en el Classroom están en un mismo plataforma. Entonces, también para darle las tareas todo, tengo que darlo por dos. ¿Ya? La otra que se me ocurre, porque para los alumnos es transparente, para ustedes puedo hacer una pequeña jugadita y lo puedo meter todo en uno también. No sé qué les parece. ¿Cómo? Le creo un identificador. Eso ya lo hemos hecho aquí en Valle Grande. La ventaja que te da Caja Academy es que tú la lista de los alumnos lo tienes y tú en automático lo más, tú ya no te preocupas. Una vez que lo crees, el alumno está inscrito, ya no te preocupas. Ya no te preocupas. ¿Ya? Pero no sé qué opinan ustedes. Por ejemplo, ¿cómo lo puedo hacer? Fácil. Creo a cada alumno del José Buenaventura Sepúlveda y el de Mejía Sacco, así. Y acá viene el nombre de la persona. Y acá su nombre y apellido. Y solito aparecen todos los Jesús juntos y todos los Mejía Sacco juntos. En una misma tarea. Puedo hacerlo así. La otra es que le creo uno para Mejía y otro para Sepúlveda. Y serían dos. Lo único que tenemos que ponernos de acuerdo es a la hora de asignar las tareas. Lo asigno para Sepúlveda y lo asigno para Mejía Sacco. No sé qué opinan ustedes. No, no, para todos, ¿no? Claro, lo único que ellos no van a venir aquí a Valle Grande, ¿no? Pero ustedes lo pueden dar acceso a todos, no hay ningún problema. Es más, deberían estar todos. Y aquí yo quería hacer números con ustedes. Profesor Cristian, ¿usted cuántos alumnos tiene que deberían entrar al profesor? Ya de los que enseñan, ¿no? Todos los que enseñan. ¿Cuántos serían de Sepúlveda? ¿Cuántos serían de Mejía Sacco en el caso de...? En un caso de ustedes son 32 alumnos. En el caso de usted, profesora... Profesor, todos, ¿eh? Lo que están o no en el programa. Ok, 12. ¿12 tiene usted, profesor Juan Pablo, y usted, profesora? 27, ya. 39. Mire, por mí, yo los puedo poner dentro sin problema. Ah. Vamos a suponer que tenga 16, ya está. Solo son estos los números. Ahora, yo lo puedo diferenciar. O sea, yo puedo crear sus alumnos, pero de repente, con ustedes, es como decís, un truquito nada más. Voy a mostrarles. Aquí en la plataforma Caja Academy, que justo ya la cargué. Mírenme. Por ejemplo, yo llevo algoritmo y estructura de control de datos. Es el curso que yo, el mismo curso, pero que yo lo llevo con los alumnos de la carrera. Yo tengo acá inscritos los alumnos. Aquí están, mírenme. Son 36 de... Están en los 36. Si ustedes se dan cuenta, acá arriba he puesto un estudiante de BG. Este es mi testigo. Siempre yo lo creo como testigo para saber de qué. Yo entro este como alumno y veo la cuenta. Es como que yo meto dentro del lado de un alumno y por rato entro como alumno para ver cómo lo ven ellos. Para eso hago el testigo. ¿Ya? Pero en realidad mis alumnos son estos. Todos los que están aquí. Y mira, si se dan cuenta, ya está todo en orden alfabético, todo con su correo y todo ya listo para trabajar. En el caso de ustedes, yo podría crearle, como le digo, uno para el Sepúlveda y otro para el Mejía Sacco. ¿Ya? Pero en el caso de Sepúlveda, aquí, profesores de Cristian, yo haría esto. Le pongo a usted CS y el otro ML. Y de ahí viene el nombre del uno y todo esto en orden alfabético. Solo que van a estar lo de CS arriba en orden alfabético y después lo de ML, o sea, en un mismo listado están identificados. Y va a aparecer así.
Imagínense que todos esos fueron sus alumnos y acá va a aparecer CS-CS, que quiere decir que este alumno le pertenece a Cristian Sánchez. ¿Ya? Igual, en el caso de Mejía Saco, yo pondría la profesora Milagros N, MN, Milagros Nolasco, y Juan H, Juan Pablo Guapaya. Y ya está. Entonces, de esa manera, dentro de la misma plataforma, yo puedo diferenciarle quién es alumno de la profesora Milagro y quién es el profesor Juan Pablo. Listo. Esto yo se lo puedo crear, yo se lo puedo hacer. Lo único que yo les pido es que me den la lista de sus alumnos en un Excel y al cortado su correo. Si es de Valle Grande, el correo de Valle Grande. Si, o sea, si está en el programa de universidad, con el correo de Valle Grande. Si no está, con su correo de email, suficiente. Yo se los creo. Igual acá, profesor. Usted me da la relación de sus estudiantes con su correo, en el caso de Sepúlveda, el profesor Cristian y el profesor Máximo, y yo se los creo y ya van a estar aquí. Cuando estén aquí, miren de fácil que es asignar una tarea. Yo, por ejemplo, mis alumnos, que ya están con la segunda tarea, yo me voy acá a asignar, perdón, puntos. Ahí está, miren. Ya ellos están haciendo su tarea. Por ejemplo, tienen hasta el 31 de agosto. Miren, ya hay alumnos que ya lo han terminado. Acá han ido avanzando, ¿no? Que han cumplido. Y yo les voy evaluando. ¿Eh? Hay algunos que ya, miren, por ejemplo, esos alumnos ya están al 100% ya. Ya terminaron todo ya. Y yo sobre esto lo evalúo. Así ustedes también lo van a poder. Solo que acá, lo que son de, por ejemplo, Mejía Saco, JH, yo, el nombre del uno van a pasar primero porque JH va a ir primero. Y luego ML, Milagros, va a ir abajo. Pero lo interesante no es eso, porque esto es una facilidad para nosotros para identificar. Lo interesante es esto, que yo voy viendo cómo el alumno lo va aprendiendo. Cómo va haciendo sus tareas. Si las hace, le sale el cheque. Si hace la evaluación, le sale. Pero, ¿cuál es lo interesante? Porque yo le digo aprendizaje asistido. Porque si ustedes ven, por ejemplo, este alumno tiene 50. Este alumno puede volverse 50 todavía en un 100. Porque en la plataforma le permite darlo más de un intento. Y le dice, ahí has equivocado, puedes volver, le plantea unas preguntas nuevas y hasta que el alumno lo va terminando. Y él puede llegar a 100. Ese es el aprendizaje asistido, porque le va diciendo incluso dónde estás equivocado, qué puedes mejorar. Y lo van haciendo. Lo van haciendo. Entonces, esto es como yo voy controlando, ¿no? Todas las actividades. Le pongo una fecha para que lo entregue y lo podemos hacer tranquilamente, sesión por sesión. Ahora, ¿qué contenidos? Aquí viene la otra parte interesante. Miren. Por ejemplo, uno de los contenidos que yo les hago, ¿qué es programar? ¿No? Y si yo me voy ahí, ¿qué es programar? Ellos van a tener un video sobre qué es programar y ellos lo pueden ver. ¿No? Y les explica. Primero les explica, como la parte teórica. Si nunca antes has aprendido a programar, puede que te estés preguntando qué es en realidad la programación. Bueno, cuando escribimos un programa, le estamos dando a la computadora una serie de comandos que se asemejan a una forma rara del inglés. Puedes pensar en la computadora como si fuera un perro muy obediente, escuchando las órdenes y haciendo todo lo que le digas que haga. Entonces, ¿qué es lo interesante de la programación? Bueno, eso en realidad depende de lo que tú pienses que es interesante. Porque resulta que puedes usar la programación para casi cualquier cosa. Los programas controlan robots que pueden cuidar pacientes y mis favoritos, robots que pueden recorrer Marte y buscar agua en la superficie.
Los programas ayudan a los coches de autoconducción a saber en dónde girar, lo que es muy importante. Los programas ayudan a los doctores a curar enfermedades procesando una enorme cantidad de datos médicos. Los programas pueden ser juegos muy divertidos, como Doodle Jump, Angry Birds, Minecraft. Los programas hacen posible que Pixar desarrolle sus impresionantes películas animadas 3D y que películas como Harry Potter tengan tan buenos efectos especiales. ¿Cuál es tu película favorita? Apuesto a que se hizo con una computadora. Hay programas detrás de las páginas web y aplicaciones que usas todo el tiempo, como Google Maps, Wikipedia y YouTube. Y por supuesto en la que estás ahora mismo, Khan Academy. Aquí en Khan Academy vas a aprender cómo escribir programas en JavaScript para hacer dibujos, animaciones y juegos. Y eso será un buen comienzo para crear cualquier cosa que imagines en tu mente. Sé que puede ser difícil ver cómo un programa de dibujo se relaciona con programas para robots o para curar enfermedades. Pero lo creas o no, los mismos conceptos básicos son usados por casi cada programador en cada programa. Una vez que aprendas cómo programar en JavaScript, serás capaz de aprender otros lenguajes de programación mucho más fácilmente. Ahora solo tienes que continuar. Ahí le va dando unas pautas. Son videos cortos, no más de 5 o 6 minutos. Este, por ejemplo, de 2 minutos. Y esas actividades que se le asignan, bueno, acá hay un poquito de teoría, ¿no? Que incluso ellos pueden probar, ¿no? Y ahora vamos a ir a la parte que es también interesante. Vamos a ver. Por ejemplo, aprender a hacer dibujos con código. Por ejemplo, vamos a ir a este. Hacer dibujo con código. Ahí está. Aquí viene ya un poquito de interacción con la programación. Empecemos a programar haciendo una cara con círculos. Para dibujar un círculo necesitamos el comando ellipse, así que lo voy a escribir en este editor. Después de escribir un nombre de comando en un programa, siempre le pongo paréntesis y punto y coma. Pero no veo ninguna elipse. Del lado derecho sigue estando esta pantalla blanca y aburrida. Bueno, todavía no hay ninguna elipse porque tengo que dar más información sobre dónde dibujar la elipse y de qué tamaño debe ser. Como estoy dibujando una cara, quiero que esta elipse quede en el centro de la pantalla y que sea muy grande. Voy a teclear 4 números que harán que eso pase. Y vamos a revisar por qué funcionan. ¡Tadán! Una cara. Muy bien, este primer número, ¿qué es lo que controla? Lo puedo cambiar haciendo clic sobre él y usando el desplazamiento de números que aparece. Observa, se está moviendo a través de la pantalla. Así que este número controla qué tan lejos está la elipse del lado izquierdo de la pantalla. ¿Y el segundo número? Si cambio esto, la elipse se mueve hacia arriba y hacia abajo de la pantalla, ¿correcto? Sobre el tercer número, cambiarlo hace que la elipse sea más ancha y más delgada. Muy bien, genial. Finalmente, el cuarto. ¿Qué más podemos cambiar? La altura, podemos hacer la elipse más alta o más corta. Como aplastada. Vamos a hacerla más alta otra vez. Ok, ahora ya sabes lo que hacen todos nuestros números. Los primeros dos controlan la posición de la elipse y los siguientes dos controlan el tamaño de la elipse. A estos números los llamamos parámetros del comando ellipse. Y en realidad, generalmente llamamos función a un comando. Así que aquí en nuestro programa estamos llamando a la función ellipse y pasándole 4 parámetros para cambiar la manera en la que dibuja una elipse. Cuando describimos los parámetros de una función, generalmente les ponemos un alias para que no tengamos que decir el primero y el segundo. Vamos a ver los alias para estos parámetros. El primer parámetro, recuerda, controla esto. Llamamos X a este primer parámetro porque pensamos en X como la dirección que cruza la pantalla, como le estoy mostrando aquí. Inicia en 0,
y termina en 400. Así que esta es nuestra X. A este segundo parámetro lo llamamos Y, porque controla esta dirección. Y pensamos en Y como la dirección que va hacia abajo de la pantalla. Esta es Y. Y empieza en 0 aquí en la esquina y llega hasta 400 hasta abajo. Así que estas son X y Y. Al tercer parámetro lo llamamos... Por ejemplo, esto es importante hacerle notar al alumno, ¿no? Que el punto 0,0 está acá. Y hacia abajo, hasta 400 es X. Y hacia la derecha, hasta 400 es Y y el X. Entonces, para que ellos empiecen a diferenciar y después... Después, esto, mire, se prueba. Lo que ahí lo muestra, mira, acá yo lo voy a dar clic. Y ahí, mira, ahí te da una ayuda. X, Y. X, Y. Te ayuda. Solo basta que ustedes coloquen el mouse y le ayuda. Ahora, algo interesante que ellos hicieron, miren. Yo lo puedo aumentar. Ellos pueden jugar con esto, miren. ¿No? Lo muevo. ¿Eh? Ellos lo pueden hacer. Voy acá. Y, ¿qué comportamiento tiene Y? Este me funcionó, debería ser así, a ver. Esto lo voy a recargar. Ah. Empecemos a programar haciendo una cara con... Ahí está. Ahí está, ¿no? Puedo moverlo. Y vamos viendo hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Ahí está. Ahí, ahí. Ahí está, nuevamente. Este es para achatarlo, ¿no? Para ensancharlo. Y este otro para... alargarlo o achatarlo. Ahí está. Claro. Eso es lo que se quiere, ¿no? Que el alumno verifique que a estos dos primero, X y Y, lo desplazo o lo subo y bajo. Y estos dos son para ensanchar, adelgazar o para estirar o achatar. Y esos son los parámetros que él debe ir probando. O él o ella deben ir probando, ¿no? Entonces, mira, ya... Pero aquí en la esquina y llega hasta 400 hasta abajo. Así que estas son X y Y. Al tercer parámetro lo llamamos width, ancho, porque controla la anchura. Y al cuarto parámetro lo llamamos height, altura. Muy bien. Así que ahora que entendemos lo que está haciendo nuestro código y por qué lo está haciendo, vamos a escribir un poco más de código. Tenemos una cara y necesitamos una boca para que pueda comer cosas. Voy a hacer una boca escribiendo una segunda elipse debajo. Voy a usar la misma X que usé antes porque quiero que esté en el centro de la cara. Pero la quiero en la parte baja de la cara. Así que voy a probar con 250 para la Y.
Para el tamaño, quiero que sea más chica que la cara. Voy a probar con 100 y 10. Muy bien, es muy pequeña, demasiado pequeña. La voy a hacer un poco más grande. Muy bien. Luego necesitamos ojos, porque una cara sin ojos es bastante aterradora. Empecemos con el ojo izquierdo. Debería estar más cerca del lado izquierdo que el centro. Así que voy a probar con 150. Y también debería estar más arriba. Así que también voy a probar con 150 para la Y. Y deberían ser pequeños círculos perfectos. Así que probaré con 30-30. Muy bien, no veo mi ojo todavía. ¿Qué está mal? Ah, este es el punto. El chico Onos, nuestro compañero de errores, aparece y nos dice que algo está mal en el código. Me falta un punto y coma. ¿Dónde me está faltando? En la línea 5, la línea de código que acabo de escribir. Olvidé el punto y coma. Es un error típico. Solo lo añado y aquí tenemos nuestro ojo. Ahora, probablemente veas muy seguido al chico Onos cuando empieces, porque esta es tu primera vez escribiendo código y toma tiempo acostumbrarse a la sintaxis, asegurarte de que escribes las cosas correctamente y asegurarte de siempre poner los paréntesis correctos y siempre usar el punto y coma. Así que no te preocupes si lo ves mucho, te acostumbrarás a él. Muy bien, ahora finalmente, este no es un cíclope, así que necesitamos un ojo más. Como el siguiente ojo es muy similar al ojo izquierdo, voy a copiar esta línea de código y pegarla. Y luego modificar la X. Y aquí vamos, hermosa, mi cara está terminada. Tal vez tengo un poco de hambre también. Bueno, ahora vas a tratar de dibujar algunos círculos con código tú mismo. Esto es lo más básico que les enseña a cómo crear. Le llama código porque es una función de Elixir que la puedo, o sea, lo que en el fondo de repente nosotros le podemos dar al estudiante como teoría es que la Elixir, bueno, disculpe que no sea tan bueno en, ¿no? El círculo es un elipse donde sus dos, ancho y alto, son del mismo tamaño porque tiene un radio que es el mismo en todos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacerlo achatar, ¿qué hago? Tengo que reducir acá, ¿no? Y esto lo puedo mantener. Si lo quiero ensanchar, tengo que aumentar hacia acá y lo de acá puede quedar. Entonces, de esa manera, yo le doy forma a una cara que es como un elipse donde esta parte está un poquito más achatada y esta está más alargada. Y los ojos lo ponen como un círculo. Y esto como boca, un poco un elipse echada, ¿no? Son los criterios que debe tener en cuenta como para crear este código. Y eso es lo que hace. Y esto es JavaScript, ¿eh? Así como ustedes lo ven, es JavaScript, sino que simplemente está haciendo uso de figuras geométricas, nada más. Por ejemplo, acá le da después unos consejos rápidos, ¿no? La siguiente actividad le dice, ¿no? Cómo en la guía le describe un poco lo que el video muestra, ¿no? Si quieren leer o pueden ver esto y aquí pueden verificar de que él va haciendo pruebas, ¿no? Para alargar, para que el alumno vaya comprendiendo cómo es que se ejecutan las elipses y se colocan para generar una cara, ¿no? Y aquí le va dando los pasos, corto. Luego le da el siguiente reto, un muñeco de nieve, le dice. Y en el muñeco de nieve, aquí ya es un desafío. Porque aquí ya le pide, este ejercicio dibujarás un muñeco de nieve, ¿no? Ustedes le pueden decir, mire, ¿cómo es un muñeco de nieve? ¿No? Un muñeco de nieve es una bola grande, una bola más chica. Y acá le pueden poner sus ojos, su boca y una nariz. Y tengo un muñeco de nieve. Entonces, esas ideas
ustedes le pueden dar como pauta. Y luego ellos comenzarán. ¿Qué está usando acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elipses que él tiene que colocar para generar la figura de un muñeco de nieve. Y eso es lo que busca aquí, ¿no? Por eso le dice, hemos sugerido algunos valores para el comando elipse, que es el comando con el cual tú puedes dibujar un muñeco. ¿Ustedes qué le pueden hacer al alumno? Antes de que él empiece a dibujar, aquí tú le dices, en papel, ¿cómo dibujarías un muñeco de nieve usando elipse? Y eso es lo que él va a crear en su mente. Ah, debería ser algo como esto. También existe código, pero sí, en inglés son los códigos. Ahorita lo vamos a ver justo esa palabra. Pero miren lo que le dice el problema, porque es importante que yo lo lea. Este ejercicio dibujará su muñeco niño usando el comando elixir. O sea, ya le dan ese dato. ¿Cómo dibujarías tú? Imagínate un muñeco de nieve, pero usando solo elixir, no otro. El alumno tiene que imaginar, ¿no? Entonces, la idea que nosotros tenemos que ayudarle es que ellos lo hagan en el papel. Ya. Y deberían hacer algo así. Ahora, ya lo has hecho. Y tú le dices, excelente, excelente. Pero ojo, de repente, como dice usted, hace un triangulito. Le dice, ¿pero ese qué es? Un triángulo. Pero te dice, elixir, ¿cómo lo mejoraría? Entonces, eso es lo que se busca. Que el estudiante vaya analizando y plantee una solución con dibujo en papel. Y luego que lo dibuje en papel, ya lo traen acá. Y acá simplemente es usar comandos elixir, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer aquí unos ejemplos. Vamos a ver, elixir. Mejor, creo que aquí sí se puede. Control C. Ah, no, no me deja. Ya, bueno, lo copio. Exacto. Exacto. Ya, entonces aquí le pongo, ¿no? 200. Perdón, muy bien. Ese es un detallito que tenemos. Ya. Ya, qué bueno. Sí. Mira, y te avisa. Entonces, esas cositas él tendría que detectar. ¿Cuál es el problema aquí? Y ahí te dice, ¿no? Oye, está sin un punto y coma, por eso no lo puedo dibujar. Eso es lo que me gusta de esta plataforma, que le va dando las orientaciones, ¿no? Mira, ve, aquí ya encontró. Y todavía le da algunas, dice, la primera elipse es la parte inferior, una sugerencia, ¿no? Por eso le digo, antes de que el alumno lo quiera hacer acá, ustedes tienen que guiarle y hacerle esta pregunta y le dicen, hazlo en papel primero, diséñalo en papel. Mira, es más, ustedes no le presentan esto y le dicen en clase, ¿te gustaría que dibujes un muñeco de nieve, imagínate, pero usando pura elipse? Y ustedes le presentan el concepto de elixir, ¿no? Le hacen la clase y todo, entonces después, ahora tú dibujas muy bien, solo usando elixir. Ahí el alumno comenzará, ¿no? Y hará un diseño parecido a esto, ¿no? O es lo que se espera. Y ustedes lo validan, ¿no? Ah, lo he hecho bien, tú preséntalo, ¿no? Y ahí pueden descartar lo que usted dice, ¿no? Que hay un triángulo o quiere hacer un cuadrado. Pero no se necesita. Se necesita solo elixir. ¿Ya? Ahora viene la pregunta que usted dice, profesora. La siguiente te da más figuras. Aquí está, miren. Dibujar más figuras con código. Aquí.
Ahí está bien. Más recursos. Triángulos, ¿no? Vértices. Pero hay otro más que tiene herramientas para dibujar vértices. Este es para hacerlo con vértices. Este es otro un poquito más avanzado. Hay uno de figuras. Este es para dibujar polígonos. Este es para buscar con polígonos. Pero hay otro, a ver, permítanme un ratito, que sí habla de dibujar. Ah, acá está, perdón. Vamos a ver acá. Vamos a revisar lo que ya sabemos, la función elipse. Tengo 4 elipses que dibujan una cara. Si quiero cambiar algo de esta cara, ¿cómo hacer? Lo que significa cambiar estas elipses en rectángulos. Voy a empezar con la de arriba. Y solo teclearé rect en lugar de elipse. Y dejaré los números igual. ¡Wow! Ok, el rectángulo quedó en la parte inferior de la pantalla, aunque tiene los mismos parámetros que la elipse. ¿Por qué sucede esto? Bueno, los parámetros x y y de la función rect en realidad controlan la esquina superior izquierda del rectángulo, no el centro. Así que este rectángulo ahora comienza en el lugar que antes era el centro de la cara. Eso significa que necesito hacer algunos ajustes en la x y y. Solo haré la x más pequeña y luego haré la y más pequeña. Aquí vamos, eso está muy bien. Ahora también cambiaré el resto de los rectángulos que están dentro. Entonces, este es como este, solo lo muevo. Y como puedes ver, es totalmente válido no tener los números perfectos en el primer intento. Puedes empezar con algunos números, probarlos, ver si te gustan y cambiarlos hasta que se vean bien. Y si tienes papel cuadriculado a la mano, incluso puedes hacer tus dibujos en papel cuadriculado en un principio, lo que creo que es realmente útil para obtener los números correctos. Solo voy a mover esto. Muy bien, se ve bien. Sí me gusta este robot, pero no me gusta el hecho de que hay muchos rectángulos y me tardo mucho en recordar cuál de estos rectángulos es qué parte de la cara. Para ayudarme voy a añadir algo llamado comentario. Un comentario siempre empieza con 2 barras diagonales y después tiene un texto que ayuda a los humanos a entender lo que hace el código. Así que este dibuja la cara, este dibuja la boca, este es el ojo izquierdo, ojo derecho y el cuello. Muy bien, genial. Ahora este código tiene sentido. ¿No? Déjenme mostrarles una figura más, una línea, que usaré para dibujar una uniceja sobre los ojos del robot. Empezaré por teclear line y una vez más necesito teclear 4 parámetros. Los primeros 2 parámetros son el punto inicial de la línea. Empezaré aquí donde empieza el ojo izquierdo, 140, 150. Muy bien. Ahora probablemente pienses que los siguientes 2 parámetros son la anchura y la altura, pero en realidad las líneas no tienen anchura y altura. Las líneas tienen un punto de inicio y punto de término. Así que los siguientes 2 parámetros le dirán al programa dónde debe terminar la línea. Quiero que la línea termine donde termine el ojo derecho. Así que es 240 más 30, 270. ¿Está bien? Y quiero que esta uniceja sea una línea recta. Así que usaré la misma coordenada de Y para el inicio y el punto final, 150. Vamos a probar. Aquí vamos, se ve bien. Pero observando cuidadosamente, me siento incómoda alrededor de los robots, porque me preocupa que ellos tomen control del mundo o lo que sea que hagan los robots. Entonces vamos a alegrarnos un poco. Aquí vamos, ok. Ahora déjenme mostrarles algo más sobre dibujar figuras. ¿Ves cómo las llamadas a las funciones están ordenadas en el editor? La primera es rect y la última es line. Ese orden en realidad es muy importante porque es el orden en el que nuestro programa ejecuta el código y dibuja las figuras. Observa qué pasa si corto y muevo el comando de la boca y lo pongo arriba de la cara. Ahí está, es muy importante. Se va, desaparece.
o cuando menos parece que desapareció. Lo que pasa realmente es que el programa dibuja la boca, pero luego dibuja la cara sobre la boca. Así que ya no podemos ver la boca. Como que recuerda papas. Esto mientras haces tus dibujos, porque probablemente quieras dibujar algunas figuras en cierto orden encima de otras. Y si no puedes encontrar una figura que ya has dibujado, podrías descubrir que está oculta debajo de otra figura. Y como probablemente no tengas vista de rayos X para verlo, algo que puedes hacer es reordenar tu código para encontrarla. Ahora tenemos nuestra boca de vuelta. Muy bien, cubrimos mucho en esta lección. Sigan adelante, continúen explorando y estarán familiarizados muy pronto. Eso es lo que, ¿no? Las imágenes son capas. Si yo pongo la grande adelante, va a tapar a la de atrás. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y eso también les enseño. Pues digo, los videos son bien ilustrativos, ¿ya? Más bien nos da a nosotros algunas estrategias para poder conversar o plantear el problema al estudiante. Pues yo les recomiendo, es más, primero ustedes lo prueban y de ahí le saca algunos, lo del papel, lo decir que hay una capa el otro para que el alumno vaya desarrollando ese criterio. Después, usar la forma. Creo que, a ver, ¿no tengo documentación? Ah, acá está. En documentación están todas las figuras más usadas. ¿Ya? Para que ustedes puedan, triángulos, puntos, ¿no? Visual que son gráficas de curvas, imágenes que quieran jalar, elipses, trapecios. Y hay figuras más complejas que tienen que ver con... Pero digámoslo, que aquí lo interesante es usar lo básico y ellos entiendan que la programación le da un orden, que cada vez que ponen un punto y coma es para que le diga al intérprete que tiene que ejecutar algo. Pero si yo no le pongo el punto y coma, le sale como que hay un error. Y así también puedo hacer comentarios, ¿no? Cada uno cumple una función. Puede comentar para él entender mejor su código, ¿no? Esta es la cara, esta es la boca, este es el ojo izquierdo, el ojo derecho, el cuello, ¿no? Las líneas son las cejas. Claro, lo único que sí, ellos en realidad todo lo hacen en inglés. Lo que ha traducido la persona que habla, ¿no? Son detalles que sí, les digo que en inglés por eso hay muchas cosas que ya no les gusta. Finalmente, otro reto es dibujar un muñeco de nieve que saluda, ¿no? Y ahí está, miren, por ejemplo, un concepto de muñeco de nieve. Y ahora, ¿cómo hago un muñeco de nieve que saluda? Ese es un reto. Bueno, sería algo como ponerle un palito acá, ¿no? Para saludar. Son ideas que podemos. Ahora, lo interesante aquí nosotros es que esto ya está creado. Incluso el asistir, una vez que el alumno empieza a interactuar, le ayuda, le asiste. Nuestro trabajo más que nada, ¿cuál es? Darles esas pautas básicas, crear en la plataforma a los alumnos y después ellos van a le damos el acceso, le programamos la actividad. Lo que nosotros vamos a hacer es eso. Primero, como aquí les mostré, yo les programo la actividad a los estudiantes. ¿Ya? Y yo quería ofrecerles, si ustedes me dan la lista, yo les creo y ustedes después entran como profesor y tranquilamente van a poder trabajar. No sé qué les parece. Entonces, ¿qué les pediría yo para crearles? Es, voy a crear uno para ustedes ahora, para que vayan probando como estudiante. Si pueden entrar a su correo, yo les voy a crear ahorita la sesión. Una para ustedes. Miren, así se hace. Lo voy a grabar aquí también en el... ¿Cómo se crea una clase? Para crear una clase, nos vamos aquí, entramos a Khan Academy. Y como profesores,
ahí en, como dice el panel de maestro, acá están los cursos. Entonces, yo voy a crear una nueva clase. A la clase y acá le digo ingresar el nombre de tu clase. Ya, esta clase se va a llamar docentes. Así le voy a llamar esta clase. Y esta clase docente la voy a hacer genérica, o sea, para que la tenga vacía. ¿Ya? Le he puesto general. Y acá dice, invita a tu clase. Si tienes un classroom, lo invitan al classroom. Yo tengo acá un classroom de ustedes. Lo voy a conectar. Y mi classroom con ustedes es PT, ¿no? Ahí está. PT. Vamos a buscarlo. Acá está, docente. ¿Qué va a hacer el Khan Academy? Todos los docentes que están en la clase de docentes, que son ustedes y los otros más, le pongo invitar a tu clase. Y en la misma plataforma, ve tu clase, mírenme, ya les ha hecho la invitación a ustedes. O sea, que ustedes van ahorita a su correo, entren y ya tienen una invitación. Esa es la ventaja cuando trabaja con Claro, ¿no? Lo tienes ya ahí. Mira, acá están ustedes. Si verifican su correo, le debe haber llegado una invitación a ustedes para que se unan a la clase. Por ejemplo, acá ya está unido Blanca, Cristian y el profesor Máximo. Porque ustedes ya seguro han activado el Khan Academy ya. Ya, por eso que ya existen. La profesora Milagros también ya lo hizo. Y Milagros Mercedes también ya lo hizo. En este caso solo faltaría usted, profesor Juan Pablo. Entre su correo. Entonces, esa es la ventaja que tiene Khan Academy. ¿Se dieron cuenta? Ya yo no perdí tiempo para nada. Ya me trajo de frente a los estudiantes. ¿No? Lo mismo puedo hacer yo con los alumnos del Sepúlveda y de Mejía Saco que están en la transitividad. ¡Pum! Me los trae. Directo. O sea, ya para mí eso es fácil. ¿No? Quizás lo que tenemos que hacer ahora es que me pasen la lista de sus estudiantes que no están en el programa con su correo. Y ya yo los agrego. Y de esa manera podemos tener a todos. Ya, entonces, me confirman por eso Juan Pablo, cuando acepta, me debe llegar un correíto. Ya. Ah, perfecto, si ya lo están manejando, excelente. Ah, que le hice de ejemplo. Los algoritmos. Ah, ya, ya. Pero no hay problema. Lo puede usar, porque a eso después le puede agregar otras tareas. Se le va agregando tareas. Excelente, ya, no hay problema. Puede trabajar con eso. Más bien. No, No le agregue cursos, sino yo lo que hago es agregar actividades, porque si le agrega cursos, los cursos tienen cosas más completas. Yo en cambio he seleccionado los que... Cierto, se le asigno. Exactamente. No le asigne todas, sino yo lo hago progresivo. Excelente. Ah, excelente. Ahora le puede agregar lo que vamos a ver. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Ahorita, por ejemplo, lo que puedo hacer yo es asignarles a ustedes tareas y eso después lo replican con los alumnos, porque ya vamos pauteando, ¿no? Yo les asigno a ustedes, el profesor asignó estas dos. Estas dos también lo voy a asignar a los alumnos. Ya la profesora Milagros, Milagros ya está acá también. Sí.
La contraseña. No, usted ya está en Khan Academy. Ah, ya, ahorita le voy a crear una. No, solamente ahorita estamos ingresando para verificar. El profesor Juan Pablo nomás que se está uniendo, ya con él, ya yo les voy a asignar ahorita las tareas. Ahí está, este es para Juan Pablo, Karen Campos. El profesor Miguel Mancha sí no está, ¿no? Ya. No sé si ahí está el profesor Juan Pablo, ya se unió. Miren lo interesante de esto. Aquí el profesor Juan Pablo ya se unió. Miren cómo aparece. No, no se preocupen. ¿Yo qué hago? Ustedes también pueden editar esto. Se van acá. Le pongo editar. Y acá le pongo Juan Pablo. Guapaya, en el caso, su segundo apellido, profesor Juan Pablo. Enter. Y ya está, miren. Ya está. Ahora, ¿qué se han dado cuenta aquí ustedes? Si yo quiero tenerlo ordenado, ¿qué tendría que hacer? Para que aparezca en orden alfabético. Exacto. Eso es lo que hago yo. Por eso es bien práctico. Yo aquí, claro, ahorita lo voy a hacer. Le pongo acá. Yo trabajo así. Usted no se preocupe, usted solo me da la relación de alumnos y yo lo dejo así como lo van a ver ahorita, cómo lo voy a dejar. Nos ayuda muchísimo a gestionar incluso después los datos, que ya más adelante le voy a enseñar, ¿no? Cómo yo controlo a mis estudiantes. Ahorita le voy a dar un ejemplo. En verdad, esto es bien potente, solo que toma una parte inicial de aprendizaje y de actualización de los datos. Después, ustedes se van a sorprender cómo van a analizar cantidad de datos en segundos, en minutos. Y con usted ya quedaría todo. Ya miren, así debería quedar. Entonces, ustedes van a tener ya su relación de alumnos ordenados alfabéticamente. Y de esa manera van a controlar muchísimo. Miren, otra cosa interesante que yo utilizo, que esto incluso en el programa de Khan Academy ya no lo muestran, pero acá nosotros lo usamos. Por ejemplo, yo ahorita tenía en la promoción anterior 67 alumnos. Miren, miren cómo yo controlaba a los 67 alumnos. Acá yo lo tenía analizado. Esto ustedes van a aprender poco a poco. Por ejemplo, en mi reto 2, yo tenía analizado alumno por alumno, cuándo lo entregó, cuántos intentos tuvo, qué porcentaje de puntos tuvo y el detalle del reporte si quería. Y con esta información, yo me ayudaba para darle un feedback personalizado a cada alumno.
Y les escribía, los felicitaba, les decía dónde tenía que mejorar y todo. Ya, eso no lo podemos hacer en, o sea, nos tomaría mucho tiempo hacerlo en papel. En cambio acá, tú rápido analizas y das feedback personalizado. Esa es una de las cosas potentes que tiene acá. Esto, por ejemplo, que yo les voy a enseñar más adelante cómo se arma, no lo enseño ni en el programa de Caja Academy. Esto lo hemos hecho ya aquí en Valle Grande. Incluso nosotros nos han invitado para ser embajadores Caja Academy. Y toda esta experiencia, si nos aceptan, toda esta experiencia la voy a llevar acá, a Caja Academy para que ellos vean cómo analizamos esto y les se pueda hacer una formación o una dedicación personalizada con el estudiante. Y todo de plataforma, nada más. ¿Ya? No, entonces, ¿cómo, y cómo llega esto al alumno? Miren. Por ejemplo, en mi alumno, en mi último curso que estoy llevando ahorita de algoritmos, yo les hice la primera actividad de Caja Academy y aquí, donde dice reto 1 Caja Academy, así yo les pongo, miren, a cada alumno yo le doy su nota y su personalización. Aquí era sobre 10, ¿no? Yo le digo lo siguiente, ¿no? Miren, cómo le doy feedback al alumno. Mira, él lo ha hecho muy bien. Le digo, excelente, Libet. Hemos recibido la actividad con la evidencia requerida. En ese sentido, permíteme brindarte la siguiente retroalimentación. 1. Felicitaciones por entregar tu trabajo dentro del plazo. Primera cosa que le digo. A. Haces bien y en el tiempo. 2. Ahora podrás conocer los beneficios del aprendizaje asistido con Caja Academy. 3. Se ha culminado correctamente 4 de las 4 actividades que se te dejó para este reto. Finalmente, quiero alentarte a seguir aprendiendo. Entonces, y miren la reacción, ¿no? El alumno te agradece. En el claro. Así es. O sea, ese es el potencial que nosotros tenemos. ¿Ya? Por eso le digo, en realidad, por ejemplo, este alumno también es muy bueno. Este es uno de los que primero acaba sus retos. Entonces, toda esta información ustedes pueden también llevarlo, pero paso a paso. Yo más o menos le digo hasta dónde podemos llegar, pero paso a paso, ¿no? Incluyendo, y toda esta información yo la extraigo de acá, la analizo y entrego algo como esto. Porque también le hago ver al estudiante cuando no ha cumplido, ¿no? Como acá, ¿no? Ahí le digo, ¿qué problema ha habido? Y hay estudiantes que reaccionan también, ¿no? Por ejemplo, a ver, déjenme verle por aquí. Por ejemplo, Brandon Caguana. Este alumno lo entregó fuera del plazo. Le digo, te doy 24 horas. Reaccionó. Y le digo, bueno, lo has hecho fuera del plazo, pero lo has hecho. Solo que te voy a dar de conocer 8 de 10 puntos. Sea, todo eso nos permite hacer esta plataforma, ¿no? Yo puedo personalizar la retroalimentación, puedo personalizar y orientar cuándo debe hacerlo, los plazos que tiene y todo queda evidenciado, ¿no? Entonces, se nos facilita un montón el trabajo. Y más, ya nos ponemos más como guías, orientadores y nos esforzamos por dar mejor retroalimentación. A eso debemos llegar, ¿no? Entonces, ese es el concepto de educación que nosotros promovemos en Valle Grande. Ah, yo tengo una solución para eso. Bueno, no sé cómo lo crea Aprende en Casa, pero yo siempre le digo a los alumnos, sobre todo cuando inician, usen su contraseña, su DNI. Porque así se olviden, tienen su DNI y vienen el número, y con eso lo trabajan. No, 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 claro, pero saben que lo tienen en su carnet y lo van a recuperar.
Ah, bueno, también. También. Eso también es válido. A ver. Ah, ya mire, y usted ya lo tiene ordenado también por apellido. Ya, excelente. Ah, ya tiene sus dos secciones ya. Ah, excelente, excelente. Yo ahora lo Pero lo que... malo que no puedo hacer eso, como dices, enlazarlo con el Classroom, porque no es cuenta con usuario. Ah, ese es con Gmail. No, con usuario, no es con mail. Ah, no está con el correo. Ah, ok. Sí. No, no, no lo he visto. Ah, seguro. Eso lo hemos visto en abril. ¿Sí? Creo que un poco antes, ¿ah? Ah, okay. Bueno, yo quiero para terminar, ya que todos estamos aquí, yo creo que ya el profesor Cristian lo conoce esto, es cómo asignamos y qué tareas asignamos. Miren, aquí viene la clave. Porque también hay que saber dosificar el contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes son mis alumnos. Yo vengo acá, están mis alumnos, y le digo para mi clase de, que le he creado de docentes en general, ¿no? Que son ustedes, voy a buscar aquí. En todos los cursos que tiene cada academia, hay uno que se llama en computación, ciencia de la computación. Y aquí tenemos, por ejemplo, la parte de introducción a los algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Un juego de adivinar, encontrar un camino. Esta es una parte. Otra importante lo encontramos aquí también. En computación y aquí en ciencia de la computación, acá está todo lo que tiene que ver con computación. Ciencia, programación de computadoras, ciencia de la computación, la hora del código, principio de la ciencia de computación, animación digital. Todo lo que tiene que ver con computación está aquí. Y aquí hay una que es ciencia de la computación, algoritmos, y hay otra que es ciencia de la computación, dibujo y animaciones con JavaScript, y aquí encuentran. Es programar, aprender a programar cada calle, quiere hacer un dibujo. Aquí, les guío. Vamos a ver, no se preocupen. Miren, primero, hasta aquí, ustedes como alumno, profesor Beto, aquí están los cursos, ¿de acuerdo? Ya, en los cursos, hay una sección que es computación. Y dentro hay cuatro temas. Pero yo le digo, vayan a la sección, a la principal, la que dice computación. Le dan clic acá. A esta de acá. Y aquí tiene todos los temas y subtemas. ¿De acuerdo? Y en el que yo les recomiendo es el que dice programación, introducción a dibujo y animación. Este de acá. Le dan clic. Y aquí van a encontrar esto que hemos visto, que es programar, aprender a programar. Acá está el dibujo con código, arrastre de números, muñeco de nieve y los retos. Con esto empiezo yo. Esto es lo más básico. Ahora, miren, yo como profesor sé que de esta batería de temas, que hay un montón, yo ya lo analicé y le digo, voy a trabajar con mis estudiantes esta de acá, introducción a la programación. Ahora, ustedes, mis estudiantes, les voy a empezar a asignar una tarea. ¿Cómo lo hago? Ah, mira, voy a empezar con ¿qué es programar? Hago clic. Y una vez que le hago clic, me voy acá. Asignar. Y aquí me aparecen todas las clases. Como yo tengo una clase que se llama docentes, que son ustedes, selecciono esa. Selecciono docentes y automáticamente me trae a todos los docentes. Y ahí están, ya solito, ya lo he seleccionado todos.
Y aquí viene lo bueno, que tú le dices, hoy día, 25 de agosto, 6:46, le voy a dejar la tarea. ¿Hasta cuándo? Le voy a dejar hasta el 31 a la, vamos a suponer, 7 de la noche, ¿ya? Para que lo haga. Y finalmente le pone asignar. Y miren, ya está. Yo les invito a ustedes que vayan al Academy y deben tener esta tarea ya asignada. A ver, deben tener esa tarea ya asignada. Ah, usted lo asignó. No, ahora como profesor, usted está como profesor, ¿no es cierto? Ahora, como alumno de esa clase, a ver, vaya al Academy. No, 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 como alumno. O sea, usted va a recibir eso. Claro, en que yo les he agregado. No, pero creo que les llega una invitación. ¿Lo recibió, profesor? Ahí está. A ver. Abrir. Entre ahí. Abrir. Inicio. Ahí está, mira. Y le llega y ya usted ya ve la tarea. Usted ve la tarea. Esa es la ventaja de trabajar con correo. Que está todo enlazado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, así de simple. Yo le doy tarea a ustedes, 2, 3 actividades, y ustedes después, esta es la tarea que yo voy a trabajar con mi alumno. Lo aprendo y luego yo le doy la tarea a mi alumno. Y de esa manera hacemos el pase, ¿no? Yo a ustedes le voy dando, le voy dosificando los temas y después ustedes eso lo aplican con los alumnos. Y eso ahí se hace la cadena. Eso es lo interesante de trabajar con Caja Academy. Bueno, yo desde un inicio tenía mucho interés de que ustedes pudieran llegar acá. Poco a poco vamos a ir ya entrando. Y ya lo del aprendizaje asistido, yo les aseguro, los chicos se meten y comienzan a jugar. Y ellos lo aprenden rápido. La verdad que yo ya lo he probado con 4 promociones y lo aprenden. Yo apenas le doy unas pautas, le digo, mira, hay esto, esto. Y después ya ellos se van. Se van. O sea, no se preocupen. Los chicos lo aprenden rápido. Solo le tenemos que dar buenas pautas nada más. ¿Ya? Y un poco lo que les he comentado aquí, esas son las pautas que yo les doy. Y bueno, eso es lo que yo les quería mostrar. Y aquí yo les voy a dejar las tareas que yo recomiendo que ustedes puedan asignar a sus estudiantes, ¿no? Una es esa. Otra es, ¿no? Aprende a programar, de la teoría. Aquí también lo voy a asignar. Ya estoy con docentes y automáticamente me selecciona todo. Miren lo interesante. Lo bueno de Caja Academy es que ya recoge tu patrón. Lo hizo hoy día y ya mira, ya solito le pone la fecha que tú pones de límite ya, para que tú simplemente hagas asignar. Y a todos los que tú vas haciendo tarea ahorita, le va a poner esa misma fecha y hora de término. Solito ya. Pa, 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 pa. Y en cuestión de 2, 3 minutos ya ustedes han asignado todas las tareas. Las que han requerido hacer. Pero yo les recomiendo esa. Y finalmente, voy a regresar nuevamente para repasar en computación, en introducción al dibujo. Yo les recomendaría hacer estas 2 en clase y dejarle para casa estos 5. Que puede ser de una semana para otra. En verdad, un chico lo hace eso en un par de horas, jugando ahí. Algunos lo hacen más. Yo les recomiendo trabajar, por ejemplo, estos 2 con ellos y estos para ellos. Porque esa es la ventaja. Esto usted lo hace en 2 horas, le explica todo, después le dice acá hay reto, y la ventaja es que lo que tú le pones como reto es asistido. O sea, la misma plataforma le va guiando. Entonces tenemos que también descansar en eso para que aprendan. Por eso es asistido. Es un aprendizaje asistido. Lo único que tenemos que darle los tips claves para que ellos después ya, si no me funcionó, ya mira, acá me está ayudando. Y lo comienzo a hacer. Esa es la clave.
Esa es la clave. Por eso, más bien ustedes acá van a descansar, porque una vez que le dan bien las pautas, en estos dos, y le dice, ya, tu reto es estos tres. Te lo doy, pero ya sabes cómo usar y vas avanzando y la misma plataforma te va guiando o te va dando pautas para que tú soluciones el reto. Y listo. Por eso les comento. Yo le digo, mira, ¿cómo aprendí yo esto? Yo primero me puse a desarrollar los ejercicios solo. Y no es, o sea, sí, al inicio me tomó un poquito, después ya hago. Y cuando lo dominé, dije, ahora y ahora, ¿cómo se lo doy al alumno? Y ahí fui ya alzando la estrategia. Y la estrategia es enseñarle la pauta. La verdad que los chicos se siguen bien rápido. Porque como esto les guía, les dice, oye, acá te estás equivocando, oye, ten en cuenta que te falta un punto y coma, entonces ellos ya se hacen el hábito. Y después ya, pum, pum. Pues me acuerdo ya cuando estoy en el reto 3, 4, 5, uff, se pasean. Ya, o sea, ya saben cómo actúan y más bien comienzan a analizarlo rápidamente. Yo les digo, esto es bien, bien importante. O sea, para mí el concepto detrás es esto. El aprendizaje asistido. Lo que tenemos que hacer es como, es nuestra memoria extendida, ¿no? Porque lo que yo le enseño como técnica, después la misma plataforma le va a ayudar a perfeccionar. Así lo debemos ver. Y bueno, eso sería lo que yo quería lograr con ustedes. Igual ahorita yo les voy a, yo les recomiendo hacer estos dos como teoría y esta para que ellos también vayan, lo asignan, así como les digo, asignar. Y los nombres, la fecha y hora ya está, y asignamos. ¿Ya está? Miren de fácil cómo es asignar. Ya después uno lo hace rapidito, miren. Asignar. O sea, la plataforma también está bien, bien pensada, bien trabajada, le debo ser sincero. Asignar aquí. El cuarto. Asignar. Y el último. Y asignar. Ya está. Ustedes pueden verificar. A ver cómo le, si en su plataforma se ve. Entonces, ya ustedes deben tener ahorita 7 actividades por hacer. No, eso solamente para que sepan que es fácil asignar, ¿no? Ya. Pero sí se les recomiendo, o sea, no solo me enseñó a guiar, sino también me enseñó cómo enseñarles, me dio más pautas para enseñar algoritmos. Cuando yo empecé a resolver estos ejercicios, son cortos. Yo les recomiendo un fin de semana, un tiempito, en la nochecita, y después ustedes mismos van a tener más pautas para enseñarle a los chicos, les aseguro, porque así fue como aprendí. Y esto que les he comentado son los tips que yo uso con mis alumnos. Le digo, a ver, dibújalo en papel. ¿Cómo lo haces? Imagínatelo. Con puro elixir. Ya, ahora, eso lo vas a trasladar acá. ¿No? Y eso es lo que se evalúa, ¿no? Que se vea. Que él vaya haciéndose la. Y después ya ellos van a, cuando ustedes acuerdan, van a acelerar. ¿Ya? Bueno, hasta aquí era lo que yo quería ver. Se dieron cuenta cuán fácil y rápido se hace. Claro, una vez que está conectado, ¿no? El correo es la clave. Yo a usted lo tenía en correo, lo tenía en un claro, jalé todo. Miren, un ratito lo conecté. Entonces, para terminar, yo les pido a ustedes, profesores, bueno, el profesor Cristian creo que ya lo tienen, no hay problema, pero profesora Milagro, profesor Juan Pablo, si ustedes me dan los nombres y apellido completo de esos alumnos, con su correo, sea el de Valle Grande, aquellos que están en el programa, y su correo y email, suficiente. Yo se los creo, y después nos agregamos como profesores, y le vamos dando las tareas. Y ahí ya con ustedes la siguiente sesión, si ustedes me lo dan, no sé, jueves, sábado, yo la siguiente sesión ya lo tengo creadito para que ustedes aquí hagan las primeras pruebas. Digamos. ¿Ya? Ahora, no sé, profesor Cristian, entonces con usted no habría problema, ya lo puede llevar usted. ¿No? Porque ya lo tiene creado y todo. ¿Ya? O sea, ya no necesitaría que yo lo que les voy a ir asesorando es en los temas, para que ustedes vayan también trasladando a los alumnos. Ya. Condicionales.
Pero usted ya llegó a condicionales. Ya. Ya, ya. Ni nada. Ah, perfecto. Ok. Ya, perfecto. Ya. Claro, de acá. Porque de aquí, ahora que ustedes ya lo han visto, la siguiente clase ya entramos a bucles. Pero en esa clase de bucles, yo entiendo que van a ir recién los chicos, todavía repetitivas. Esa es la que se viene ya, como clase. Pero para ir, o sea, no hay problema. Ustedes, yo sé que van a ir siempre un poquito más atrás con los alumnos, porque van a ir aprendiendo. Pero la siguiente clase, que ya yo les enseño a entrar a su plataforma con sus alumnos, me dan solo la lista, ya le vamos a asignar esto, y después ya viene bucles. Y bucles, ya la siguiente semana vamos a entrar aquí en condicionales. Khan Academy también tiene para condicionales. Y después ya las siguientes y entramos a bucles, que también tiene Khan Academy. Y con eso prácticamente ya estaríamos terminando, ¿no? Todo lo que es, aunque me falta una que es Arrays. Ya no sé si ustedes quieren ver un poquito de Arrays, que es hasta ahí donde yo llego en el semestre normalmente, en arreglos. Ah, el Google Ads Script. Ya, les muestro. ¿Todavía tienen tiempo? No, por eso les digo, o sea, sí nos va a tomar un poquito. Si no, la próxima clase lo puedo. Ya. Pero en todo caso, para cerrar la idea, yo les pido a ustedes dos profesores, me pasen la lista, nombre completo y su correo. Si están en el programa de la universidad, ellos ya saben su correo de Irán. Y si no, correo Gmail. Suficiente. Y yo me encargo de agregarle la lista y después la otra clase ya con ellos en una la asignamos tarea. ¿Ya? Y con usted, profesor, ya está, ya. Más bien, ya le di el feedback. ¿Qué tareas va a ir entregando a los alumnos? Estas dos primeras y luego estas cinco. Yo recomiendo que las dos primeras le sirva para enseñarle y luego esta la desarrolle y estos tres lo deja para que ellos lo hagan. Y ya va a ver que ahí comienzan a movilizarse los chicos. Bueno, hasta aquí era donde tenía previsto con Khan Academy. Y no sé si ustedes tienen alguna duda o consulta. O algo que deseen que les aclare. ¿Se entiende hasta aquí todo? Ya. Voy a cerrar la grabación.